¿Qué tal estás? Lincoln, dichosos los ojos. Merle está oculto en la parte de arriba del Perlas. Dicen que está cabreado como una mona. Ojalá pudiese ver su cara de cretino ahora. Para entendernos, cuando esté allí, voy a matar a cualquier hijo de puta que se me ponga por delante. Nadie va a derramar una lágrima por esos capullos. Haz lo que creas conveniente. Ya nos veremos, Lavo.
las ventanas abiertas. Necesitábamos un poco de lluvia. ¿Cómo te ha ido el día? Quedo sin material. ¿Podéis enviar suministros a Dere y Hollow? Estoy contigo. Espera. Puedo creer que uno de esos cabronazos negros tenga huevos de ir a por nosotros. Creía que aprenderían después de lo de Sammy. Solo son unos negritos de la zona con una pataleta. Además, no veo a ninguno cerca. ¿Y tú? Dicen que este es imparable. Un demonio negro o alguna mierda de esas. ¿Alguna de gente ha hecho cosquillas un millonario, nena? Al que no pueda parar de los pies. Todopoderoso, mírala.
Dicen que no solo se llevó a las chicas, también mató a Doc. Sí, estaba bien muerto, joder. Se cargan a Doc, se cargan a los tíos que llevaban lo de esas putas. Como un negro se ha paseado como si nada por aquí, sin ninguna preocupación. Venga, los... ¡Has acertado de casualidad, chaval! ¡Y bien! ¿Qué vas a hacer, negro? Esto. Los putos sureños están en Perlas. Que tus hombres lo aseguren. Bien. Enviaré a algunos hombres a ocuparme de aquello. Echa a esos hijos de puta sureños de la iglesia. Y Richie tendrá que hacer algo. Las lluvias siempre llegan los mosquitos. En 1966 el FBI me sacó de la facultad. Mi primer destino fue a Chicago, pero me transfirieron al sur en el 68. Me quedé allí hasta el 86, cuando me ascendieron a director adjunto de la rama de delincuencia corporativa hasta jubilarme en el FBI en el 99. Hay tantas historias sobre Cassandra. De niña fue secuestrada y asesinada, pero un sacerdote vudú la resucitó. Las ratas del pantano violaron y asesinaron a su hermana. Disparó a su propio padre y arrojó su cadáver al pantano. Es imposible saber la verdad. Tengo muchas esperanzas de que se arregle pronto.